Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más, bienvenidos a su canal de las pitahayas. Y hoy estamos en una de las mejores variedades de producción acá en el Perú. Y es que estamos hablando nada más y nada menos que la costarricensis. Miren por acá estos hermosos frutos. Miren el tamaño, miren la calidad, miren esas brácteas. Estos ya pues hace días se ha tenido que cosechar, pero hemos esperado para hacer un video completo de lo que es la costarricensis. En videos anteriores ya habíamos mostrado nuestro campo principal, que está en Huaral, en Palpa, donde tenemos más de 3 hectáreas de esta variedad. Es una variedad muy buena, resistente a plagas y enfermedades. Y hoy acá, pues, en este campo experimental, les quiero mostrar. Esta planta tiene apenas 9 meses y ya tenemos acá fruta. Son sus primeros frutos acá en este lugar de la costarricensis. Miren, y aún siguen saliendo más botones florales. Es una variedad tardía donde podemos sacar precio en el mercado. Es una de las principales ventajas que cuando ya variedades como American Beauty han terminado de producir, empieza pues a producir la costarricensis. Vamos a ver las características del fruto, pero antes de eso, miren, les quiero mostrar pues que en menos de un año se ha logrado pues formar la copa, y yo estoy seguro que se viene una nueva floración acá en esta planta. Esta planta solamente es de modelo, por acá tenemos más variedades. Ahora vamos a ver las características principales. Miren por acá los esquejes, tienen espinas bien pronunciadas, de 4 a 5 espinas que son bien pronunciadas. Ahí están los esquejes, son esquejes robustos, son grandes, son gruesos, y pues como ya les había mencionado, una variedad resistente a plagas y enfermedades, y también muy bueno en el proceso de post cosecha. Como vemos acá, miren por acá estas frutas ya están maduras hace 10 días y no vemos ningún signo de que se esté partiendo la fruta. No se parte la fruta, es una muy buena característica. Todo también influye pues al manejo, a la fertilización, que es este otro punto importante. Vamos a cosechar entonces acá a la costarricensis y vamos a ver las características internas, vamos a ver el dulzor. Tenemos ahora un refractómetro digital donde nos va a botar con exactitud pues el dulzor. Vamos a cosechar estas dos. A una de ellas lo vamos a medir los grados Brix. Ahí tenemos, miren, esta belleza de frutas de la costarricensis. Antes de pasar a ver el dulzor de la costarricensis, por acá les quiero mostrar otra planta. Este es ya su segundo año de la producción. Miren, en una sola rama tenemos pues 3 frutas. 1, 2 y 3 frutas. Vemos acá también otra característica. Miren, la fruta no se está partiendo. Fruta de buen tamaño. Las brácteas pegadas. Vamos ahí, las brácteas pegadas. Lo cual sí es bueno para la exportación. No necesitamos que las brácteas, o no es recomendable pues que las brácteas sean erizadas, todas largas, porque ahí no es tan recomendable para exportación. Entonces acá vemos otras características pues de la costarricensis. Tenemos entonces acá, miren, este hermoso fruto de la costarricensis, variedad de exportación, brácteas acá pegadas, no se rompen, ahí lo vemos. Vamos a pesar, miren el peso promedio de una costarricensis, y es de 726 gramos. Vamos a ver la parte interna, cómo es la pulpa, la cáscara también. Vemos acá, miren, miren esta pulpa rojo intenso, y acá vemos la cáscara que es gruesa. Ahí está. La cáscara, una fruta madura. Vamos entonces a ver el dulzor. Todo está bien ahí. Vamos a comprobar el dulzor y ver cuántos grados Brix tiene utilizando pues el refractómetro. Colocamos entonces ahí el jugo. Variedad costarricensis. Prendemos.
y vemos el dulzor de una variedad de producción que está pues ganando bastante territorio en el Perú. Y miren acá, no lo digo yo, 17.1 grados Brix. Es un dulzor muy bueno para una fruta para exportación. Ahí está, 17.1 grados Brix de dulzor entonces para esta variedad costarricensis. Vamos ahora a probarlo. Vamos a ver la textura también cómo es. A ver. Ahí está, costarricensis. Exquisita, crujiente. Una textura suave. Muy buena, la verdad, muy buena variedad. Variedad costarricensis, entonces, una fruta de muy buen sabor, buen tamaño, buen calibre y sobre todo resistente a plagas y enfermedades. Habíamos mencionado que esta variedad es resistente a los nematodos, resistente también a la radiación solar, de rápido crecimiento. Hemos visto que en menos de un año ya tenemos fruta de buena calidad y para exportación y sobre todo que te dura más en el proceso de post cosecha, a diferencia de las otras variedades, hablando de las variedades sembradas en el Perú, de las de pulpa roja. Entonces, antes de terminar pues este video, ya saben que este 18 y 19 de marzo tenemos nuestro gran curso de pitahayas acá en Ancón por parte de la empresa Pitahaya Perú y mi persona Elvis Carrera. Así que para todos los interesados, acá está la descripción, el link. Está nuestro número telefónico para todos los que quieran preguntar y tener más información sobre el curso. Así también para todos los que estén interesados en adquirir esta variedad, la costarricensis. Es una variedad y está a buen precio y está ganando bastante territorio en el Perú. Ideal para costa y para selva. En la selva produce muy bien. Vean los videos anteriores. Ahí vemos también la alta producción. Estamos hablando de la selva central de esta variedad costarricense y también en la costa peruana. Hacemos envíos a todo el Perú y a las fronteras, así que si quieres iniciar tu proyecto de pitahaya y no sabes qué variedad sembrar, yo te recomiendo al 100% la variedad costarricensis. ¿Por qué? Porque las de pulpa roja están siendo demandadas más en el mundo entero porque tienen más propiedades nutricionales y medicinales. Muy aparte que se puede hacer cualquier cosa, se puede hacer vinos derivados y para la industria es excelente. Así que ya tendremos también más información acerca de esta variedad, más según los avances científicos que se está haciendo, las caracterizaciones químicas y bueno, ya saben, acá está el número telefónico tanto para el curso y para los esquejes de Pitahaya. Yo soy el ingeniero Elvis Carrera y nos vemos este 18 y 19 en el gran curso de Pitahaya.